Pasó la primera fecha del campeonato, 23 goles dejó, con Wanderers teniendo jornada de descanso. Y empezamos con el gol de Pablo Álvarez. Boston River le ganaba a River en el Zaroldi 1-0. Pero Williams Martínez de cabeza, sobre el final de la primera parte, ponía el 1-1. A este partido le quedan todavía dos goles más. Mauro Daluz se encarga de sacar ventaja para River. Buen anticipo de Daluz. Y River estaba 2-1 arriba. Pero Agustín Gutiérrez, de penal, se encargó de poner cifras definitivas en el Zaroldi. 2-2, River, Boston River. Matías Acuña de penal para Fénix. El 1-0 en la victoria al Albivioleta. Allí Carlos Muela poniendo el segundo. 2-0 arriba Fénix. Ignacio Panzariello, el descuento para el equipo Picapiedra. Ahí en el segundo palo de cabeza, de arremetida. Y Rampla estaba a tiro de la igualdad. Pero Leonardo Fernández, a ver Leonardo cómo le pega. Allí está, de tiro libre contra el palo. Quedó parado Odriozola. Fénix 3 en el Capurro, Rampla 1. Empate entre Progreso y Danubio, 1-1. David Teráns con el primero para el equipo de la franja en el Paladino, el único de los ascendidos que sumó en la primera fecha. Progreso, que lo empató allí con la definición de Leandro Oneto. Terminaron 1-1 en el Paladino. Defensor le ganó Atenas 3-0. Matías Cabrera de penal. 1-0 arriba la Viola. Jonathan Ruiz Díaz, gol en contra para que Defensor estuviera ganando 2-0 al equipo carolino. Y acá viene el gol de Ayrton Cougo, que roba muy bien la pelota a su marcador, define de zurda. Defensor 3, Atenas 0. Empate en el Trócoli. Cerro y Liverpool, 1-1. Diego Guastavino, después del rebote, define y pone el 1-0 para Liverpool. En la hora lo empató Cerro. Vean, lo hace Leandro Zaspe el gol, cuando ya hasta Irrazábal estaba buscando algo. Daba adelantado y el 1-1 fue final en el estadio Luis Trócoli. Vamos al estadio Centenario. Allí, señores, victoria de Nacional. Gonzalo Bergisio ponía el primero en el triunfo ante Torque. Allí está el primero, como les digo, del argentino. Hay más goles. Leandro Barcia, complicidad absoluta del fondo de Torque. Allí está Barcia, la vuelta al gol después de mucho tiempo para el floridense Nacional. Estaba arriba 2-0. El tercero lo hace Bergesio, habilitado, dijo en línea. Le pega de zurda tras el pase de Sebastián Rodríguez. Estaba arriba 3-0 Nacional. Va a llegar un gran gol de Joao Inestrosa. El colombiano enganchó, le dio de zurda, inatajable para Mejía. El partido estaba 1-3. Pero hablando de grandes goles, Santiago Romero captura el rebote, le pega de frente contra el palo. Nada que hacer para Cubero. Nacional estaba 4-1 arriba hasta que llegó otro gol en contra en la fecha. Alexis Rolín pone el pie izquierdo, vence la resistencia de Mejía. El partido terminó Torque 2, Nacional 4. Fidel Martínez, ahí está el gol del ecuatoriano. Peñarol se ponía en ventaja. La victoria ante Racing, que fue 2-0, cierra el resumen, el bombazo de Lucas Hernández.